Buenos días, chicos. Hoy es lunes 22 de noviembre de 2021. Vamos a trabajar adición y sustracción de fracciones heterogéneas. La semana pasada trabajamos fracciones homogéneas, que eran las que tenían el mismo denominador, o sea que el número de abajo se repetía. En cambio, esta vez vamos a trabajar lo que son fracciones heterogéneas. Antes de ir a lo que es fracción heterogénea, quiero leerte primero la situación. Vamos a observar la situación, ¿ya? Dice, Paola ha recibido su sueldo por trabajar durante un mes y debe realizar diversos pagos. Dice, un cuarto de su sueldo es para pagar el colegio de sus hijos. Dos quintos de su sueldo es para pagar la alimentación mensual. O sea, lo que van a gastar en el mes para comer, ¿no? ¿Qué parte de su sueldo ha utilizado, Paola, para realizar los pagos? Nos dice acá. Notemos que nos dan dos partes que ha usado. La primera es un cuarto y la segunda es dos quintos. Si yo quiero saber, cuánto ha gastado en total, ¿qué operación voy a hacer? ¿Suma o resta? ¿Adición o sustracción? A ver, díganme ustedes, ¿qué operación puedo hacer? Si yo sé que voy a juntar todo lo que ha gastado, quiero saber cuánto ha gastado, cuánto ha utilizado en total. ¿Qué operación creen que se va a usar? ¿La adición o la sustracción? A ver, ¿alguna idea? Si yo quiero hacer, gastó esto en el colegio, gastó esto en el pago de alimentación, quiero saber cuánto gastó en total. Yo no quiero que me den la respuesta. Quiero que me digas qué operación voy a usar. El método del ASPA. No. La operación, adición o sustracción. Suma o resta. Dime, Johnny, no te escuché, hijito. Adicción. Adición. No nos confundamos, adición. Vamos a usar la adición porque vamos a juntar. Vamos a ver cómo podríamos resolver este problema. Vamos a ver, primero vamos a llenar los datos que sí podemos. Sí podemos llenar los datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos que me dan? Recibió su sueldo, sí sabemos, pero ¿cuánto gastó en su cuánto? ¿Cuánto es lo que ha gastado? Recuerden que vamos a ver cuánto es lo que ha gastado. ¿Cuáles son los datos que me da el problema? Miren a ver los datos que hemos marcado acá. ¿Qué cosa es lo que va a gastar? ¿Para qué va a usar el pago? Va a pagar, dice, el colegio de sus hijos. Entonces yo puedo poner como primer dato. Que un ¿gastará? ¿Un cuarto para qué es? ¿Para qué es esto? Para sus hijos. Para el colegio. De sus hijos. Ahí está. Ese es lo primero que va a usar. Es el primer dato que voy a poner. Puedo ir poniendo eso. Ya está ahí. Ahora, otro dato más me da el problema. ¿Cuál es el otro dato? Díganme ustedes, lean su hojita. En su hojita está. O bueno, el que no tiene su hojita, puede retroceder la pantalla. Ya está. ¿Cuál es el otro gasto que va a tener? Pagos de alimentación mensual. ¿Cuánto? ¿Cuánto pagas de alimentación mensual? Dime, Santiago, ¿cuánto pagó? Dos quintos. Ahí está, el dato lo dice, ¿no? ¿Dos quintos para qué? Para la alimentación mensual. Recuerden, tengan cuidado con el audio. No se olviden, chicos, por favor. Para la alimentación mensual, ya está. Eso. Ahora, tu compañero Johnny también me dijo una cosita, profesor. Para saber cuánto he utilizado, voy a usar una operación. Y me dijo la adición. Adición, ¿no? Adición porque vamos a juntar algo, ¿no? Y cuando juntamos, vamos a sumar o una adición. ¿Qué vamos a sumar? ¿Qué vamos a adicionar? ¿No? Vamos a poner un cuarto y luego el dos quintos. Dos quintos. Eso es lo que vamos a sumar. Luego vamos a multiplicar. Ahora, escucho un favor ahí. Yo sé que ya saben. Yo, por ejemplo, el que ha visto el video sabe qué va a ser, ¿no? Sabe qué va a ser el que ha podido ver el video. Pero vamos a identificar algo. La vez pasada, profesor, fácil, se suma el de arriba con el de arriba. Y el de abajo se pone igual. Era porque eran igualitos, porque eran homogéneas. En cambio, ahora no son homogéneas. No son homogéneas ahora. Son heterogéneas. Son heterogéneas. Ya no es igual. Por eso es que yo no puedo hacer de frente esto. No puedo hacer de frente esto. ¿Ya? Entonces, como no puedo hacerlo de frente, debo saber el procedimiento para hacer heterogéneas. Y vamos a poner una pequeña pausa acá.
¿Por qué? Porque quiero primero explicarte esta parte de fracciones heterogéneas. Acá nos habla sobre las fracciones heterogéneas. Son aquellas fracciones que tienen diferente denominador. Diferente denominador, si es posible, subraya esta parte. Subraya esta parte, si es posible, diferente denominador, ¿ya? O sea, que el número de abajo, recuerda que era el denominador. ¿Eso? El número de abajo es diferente. El número de abajo es diferente. Mira, 7, 5 y 3. Son diferentes. Tienen diferente denominador. Esas son fracciones heterogéneas. ¿Ya? Esas son fracciones heterogéneas. Ahora nos dice que para la adición y sustracción debo usar el método del ASPA, el cual he explicado en el video tutorial. Pero igual lo vamos a recordar. A ver, vamos a ver si ustedes se acuerdan, si han visto el video. Levante la mano el que se acuerde para preguntarle a él. ¿Se acuerda? ¿No? Porque no, uy, profesor, no pude ver, profesor, discúlpenme. Capaz me dicen eso, ¿no? Pero igual yo voy a explicar otra vez. A ver, acá tengo varios niños que han visto el método del ASPA, que han visto cómo se empieza. A ver, Héctor, a ver, dime, ¿cómo debo empezar el método del ASPA? A ver, dime. ¿Cómo debo empezar, Héctor, el método del ASPA? No levantó la manito, hijito. A ver, dime, ¿cómo empiezo? Dime, ¿qué hago? Yo empiezo como... No me acuerdo bien, pero... ¿Qué debo hacer? Me ha mandado un video, si no... Sí, envía un video. Dime qué debo hacer primero. No me acuerdo mal. No te acuerdas. Ah, ya. No te preocupes, Héctor. Niños, recuerden. Multiplicar el 5 por 1. Santiago, espérate. Recuerden que estoy diciendo levanten la mano, es para hacerlo en orden. Y el que levantó debe decirme... por ejemplo, ¿te has visto el video? Levanto la mano así. Tengan cuidado con eso, ya, chicos. Están levantando la mano porque van a responderme, ¿no? A ver, por ejemplo, Johnny, a ver. Dime qué debo hacer, Johnny, ya que tú has visto el video. Primero tenemos que multiplicar el 1 por 5. Ahí está, listo. Ahí está, ahí está. Ahí, despacito, despacito, Johnny, porque no nos confundamos. Johnny dice el 1 por 5. Ah, mira, voy a poner con una rayita verde. 1 por 5. Ahí está, 1 por 5. Ahora sí, seguimos. ¿Cuánto sale, Johnny? 1 por 5. 5. 5, ahí está. Johnny, dije, Johnny está hablando, por favor, chico, acá no es competencia de quién se mete o quién habla. Dije, Johnny, ¿por qué levantó la mano? Pues, ¿no? 1 por 5, 5. Ya, gracias, Johnny, gracias. Voy a preguntar a otro niño más si se acuerda el método del ASPA. Gracias. Cristóbal, que también está levantando la mano. Cristóbal, ¿ahora qué debo hacer? Dime, Cristóbal, ¿qué debo hacer? Está levantando la mano. 4 por 2. 4 por 2. Muy bien, un ratito voy a poner acá. 4 por 2. 4 por 2. ¿Y cuánto es 4 por 2, Cristóbal? 8. 8. Y el 8 lo pongo. 8 lo pongo. 8 lo pongo acá. Ahí está. 8 por 2, 2. A ver, escuchen, niños. Yo sé que quieren participar, pero activen su audio cuando el profesor los llama. No lo tengan activado porque se escucha todo de la casa. Yo sé que en casa sus hermanos están haciendo trabajo. Están participando en otros grados, ¿no? Y por ahí, pero se escuchen el video. ¿Ya? A ver, ya tenemos dos partes. Una, yo voy a ayudar solamente en esta parte. Como acá es adición, como acá dice suma o adición, se pone también adición. ¿Por qué? Porque se va a sumar el 5 más el 8, sale 3. Ya, a ver, sí, ahora, sí. Héctor está preparado otra vez. A ver, vamos a ver, Héctor, a ver, escucha, Héctor, escucha bien la parte que te preguntara. Ya, mira, Héctor, lo tanto ya está hecho ya. Ahora me falta el número de abajo, Héctor. ¿Qué debo hacer en el número de abajo? ¿Cómo sale el número de abajo, Héctor? 20. No, ¿cómo sale? ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo sacaste que sale 20? ¿Qué hiciste? Ya, no sé. ¿Qué hiciste porque salga 20, hijito? A ver, a ver. Ah. A ver, vamos a ayudarle a Héctor. A ver, David, ¿cómo sale el 20? Dime. Activa tu audio, ahora sí, activa tu audio. ¿Cómo se llama el 4? Lo multiplicamos por el 5. Muy bien. El 4 por el 5. 4 por 5 y se pone el 20, el de abajo. Y como ya está acá abajo, se pone también acá. Este, chicos, es el método del ASPA para sumar o restar fracciones. ¿Qué hicimos primero? Primero, 1 por 5, 5. 4 por 2, 8. Se suman esos dos y salió 13. Y para hacer el de abajo, hice los dos de abajo. 4 por 5, 20. Y se pone abajo. La respuesta es 13 veinteavos. Así se suma fracciones heterogéneas. Si fuera resta, también lo resto, nada más. Solo cambio el signo. Ahora que ya recordamos esto del video que les envié, no es solo, recuerden, cuando yo envío un video, no es solamente copiarme la respuesta. No es solo, uy, ya, acá sale esto, el profesor me dice así, no, es escuchar el procedimiento que te he explicado.
Chicos, no es solo copiar, es recordar el procedimiento. Por eso te lo estoy recordando otra vez acá. Ahora, ¿qué es el procedimiento? Mira, lo que debo hacer yo primerito. Se pone mi rayita acá. Igual, una rayita. Como dice acá, suma, el profesor me ha dicho que se va a sumar, porque ahí dice suma. Y yo debo decir el método del aspa. 1 por 5. 5. 4. 8. 8. 5 más 8. 13. Pero me falta 4 por 5. 20. Ahí está, listo. Profesor, yo soy el estudio con mi hijo. Muy bien, hijito, muy bien. Pero recuerde, hay que grabarnos el procedimiento, no que solamente ya vi el video y ya sé cuánto sale. Hay que grabarnos el procedimiento. Ahora, la pregunta era, ¿qué parte de su sueldo ha utilizado? La respuesta, ha utilizado... El 20%. 13 veinteavos. Porque eso me salió. Listo. Ya hemos resuelto este problema, que era el primero para empezar. Ya hemos explicado qué cosas eran las fracciones heterogéneas, que tienen diferente denominador. Mira, diferente, que está todo bien. Vamos a resolver algunos problemas. ¿Sabes? Marcos ha preparado una rica fuente de causa y se rellena con marisco para invitar a sus amigos. Si le dio 2 sectos de causa a Nataniel y 1/7 a Sofía, ¿qué parte de la causa ha repartido? A ver, vamos a poner primero los datos para ir en orden. ¿Qué pongo en datos? A ver, dime. A ver, Cristóbal, está levantando la mano. Dime, Cristóbal, ¿qué pongo en los datos? A ver, leo el problema. Lean el problema, pues está el problema. Le dio 2 sextos. Ah, 12. Cristóbal está levantando la mano y no sé por qué no me dice nada. Gracias, gracias, Santiago. 2 sextos a quién? ¿A quién le dio 2 sextos? Nataniel. A Nataniel. Ah, y 1/7 a Sofía. Muy bien, así debe estar atento, ya niños. Si levanto la mano es porque voy a hablar. 2 sextos a Nataniel. Y 1/7, ¿no? 1/7, o sea, 1/7 a Sofía. Yo a veces me confío por los niños que están levantando la mano, pero a veces creo que han levantado de casualidad. Tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado, chicos, cuando ponen levantar la mano es porque el profesor les va a preguntar. Ya está. Ahora, si yo quiero saber cuánto ha repartido en total, o sea, porque dice cuánto ha repartido, ¿qué operación voy a hacer? ¿Sumo o resta? Puede ser de... ¿Sumo o resta? ¿Adición o sustracción? Resta. Ver, quiero saber cuánto le ha dado a sus amigas en total. Suma, claro, Santiago. Muy bien, Santiago. Es una suma otra vez, porque quiero saber cuánto repartió en total. Eso, que bueno. Profesor, ¿puedo poner mis rayitas? Yo ya sé cómo voy a hacer, ya me explicó el método del aspa. Claro que puedo poner las rayitas. Por ejemplo, voy a sumar acá las fracciones que tengo. 2 sextos. Conmigo están yendo ustedes, ¿no? Si no, profesor, después van del video, así que puedo copiar después. Más 1/7. Ya, ahora voy a preguntar a otro niño, a ver, espero que haya estado atento, de cómo es el método del aspa. Recuerde, yo quiero que se grabe en el método del aspa, ¿no? Que... Sí, estoy ahí, profesor. A ver, no, yo quiero que se grabe el método del aspa, que lo recuerden y lo practiquen. ¿Eh, Santiago Peña, cómo empieza el método del aspa? Dime. Multiplicas el 2 por 7. Muy bien, ahí nomás. 2 por 7. ¿Cuánto es 2 por 7, Santiago? 14. Muy bien, ya está. Gracias, Santiago. Ahí está, el primer paso. Santiago me ayudó. Jaciel, ¿qué sigue, Jaciel? Multiplico 6 por 1. Muy bien, multiplico 6 por 1. Mira, ahí se formó el aspa, mira. 6 por 1, ¿cuánto es 6 por 1, Jaciel? 6. Ahí listo, ahí está, mira. Lo voy a, ahí está. Se suma 14 más 6. Sumen 14 más 6 y díganme la respuesta cualquiera. Díganme la respuesta. ¿Cuánto es? 14 más 6. 20. Ya está, 20. Ajá. Recuerden que si no digo nombre, cualquiera puede responder, ¿ya? Claro. Ahora falta el número de abajo. A ver, David, ¿qué debo hacer, David? David, ¿qué debo hacer para sacar el número de abajo? Tengo que poner, profesor, el 6 por 7. 6 por 7, muy bien. A ver, dígame cuánto sale 6 por 7, cualquiera. 6 por 7. 6 por 7. 42. Muy bien. 42. 42. A ver, ¿cómo se lee esta respuesta? ¿Cómo se lee este 20 sobre 42? ¿Cómo se lee? 20, 42 avos. Ahora yo voy a decir, ¿qué parte de la causa ha repartido Marcos? Ah, voy a escribir nada más, voy a escribir. 20 42 avos. Marcos ha repartido.
ha repartido 20, 40 y dos avos. Se le agrega el avos. Avos, ahí está. Marcos ha repartido 20, 42 avos. Para el que se olvidó, así se escribe 42 avos. ¿Ya? Muy bien, bien, avancen conmigo, chicos. Avancen conmigo. Recuerden desactivar cuando están ya, cuando están copiando, porque yo sé que hay hermanitos en clase, pues, y se va a escuchar. Qué bueno, están también participando sus hermanitos en otro grado, ¿no? Ya, si no tuve tiempo para copiar, recuerden que el profesor después envía el video. Y quiero que participen. Segunda situación, a ver. La señora Rosa va a preparar un rico arroz con pollo para el almuerzo. Vamos a buscar las partes que diga fracción y subrayarlas, ya, para acordarme. Ella necesitará 5 cuartos de kilogramos de arroz. Mira, ahí está la primera fracción, 5 cuartos, ya saben. Y al revisar su despensa, o sea, donde guarda todos sus víveres, todo eso de ahí, vio que solo tiene 3 quintos de kilogramos de arroz. Mira, ella necesita 5 cuartos, pero solo tiene 3 quintos. ¿Qué parte? Uy, acá hay un problema con la pregunta, esta parte. Acá vamos a borrar esta pregunta, ese fue un pequeño error. Vamos a borrarla. A ver, dígame, ¿cuál sería la pregunta? Díganme ustedes. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién me dice cuál se me atiende? 5 cuartos. No, la pregunta, ¿cuál sería? Ya que la pregunta que está ahí está mal. ¿Cuál sería la pregunta? Falta. ¿Cuánto falta? Muy bien, ¿cuánto le falta? Muy bien. ¿Cuánto le falta de arroz? ¿Cuánto le falta de qué? De arroz. Muy bien, gracias David, gracias Santiago. Ahí está, yo me había equivocado en la pregunta. ¿Cómo va a decir causa, no? ¿Cuánto le falta de arroz? Porque me dice, el problema dice que necesita 5 cuartos, pero solo tiene 3 quintos. Ya, vamos a poner los datos primero, ¿ya? A ver, el primer dato, ¿cuál es el primer dato? Necesitará 5 cuartos. Ahí está, necesita 5 cuartos. Oye, 5 cuartos de arroz. 5 cuartos de, a ver, kilogramos, ponele acá, KG. 5 cuartos kilogramos de arroz. ¿Ya? Pero solo tiene, pobrecito, no le falta. ¿Cuánto tiene? Quintos de kilogramos. Ajá, tiene 3 quintos. 3 quintos kilogramos de arroz. Tiene 3 quintos kilogramos de arroz. Uy, le falta. Ahora yo voy a pensar, ¿con qué operación puedo saber cuánto le falta? Suma, profesor. Suma. A ver, piensa, a ver, digamos, a ver, David, ¿te puedo dar un problema? David, escúchame. Tu mamá quiere hacer un queque, ¿ya? Tu mamá quiere hacer un queque. Para hacer el queque, necesita 5 kilos de harina. Digamos, hacer un queque grandote, ¿ya? 5 kilos de harina. Pero solo tiene 2. Solo tiene 2 kilos. ¿Cuánto le falta? Dime, David. Dime. 5 kilos de harina. Ah, escucha, ella necesita 5 kilos, ¿ah? Pero solo tiene 2. Solo tiene 2. ¿Cuánto le falta? 3, profesor. 3. ¿Y cómo sacaste el 3? ¿Lo sacaste sumando? No. ¿Cómo lo sacaste? Dime. Restando, profesor. Ahí está. Pues 5 menos 2 que tenía. Restando. Entonces, ¿qué operación vas a hacer acá? ¿Vas a restar o vas a restar? Ahí está, muy bien, vamos a restar. Entonces voy a poner acá mis rayitas, 2 fracciones, que vamos a restar. Voy a listar mi rayita para avanzar rápido. Listo, nada más, muy bien, vamos a restar. Profesor, ¿pero qué vamos a restar? Ya está, pero lo que voy a restar. Acá dice lo que voy a restar. 5. Ahí está, cuartos. Gracias. 5 cuartos. 5, uy, mi 5, qué feo me salió. 5 cuartos menos. ¿Menos? 3 quintos. 3 quintos. A ver, voy a preguntar a otros niños ahora a ver si están atentos al método de Lasker. Porque yo no quiero. Uy, profesor, yo no entendí. Como no me preguntaste, no entendí. No, yo quiero que me digas si saben el método de Lasker. A ver, Lince, ¿y por dónde empiezo? Dime, Lince, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debo empezar? Pues 5 menos 5. ¿5 menos? ¿Menos? 5. 5 por 5. Ah, no se les olvide eso. No se les olvide eso. 5 por 5. ¿Cuánto sale? 55. 55, ¿55 hizo un niño? No.
25. Y el 4 por 3. Ya, ahí está, listo. Gracias, Nelson, gracias. Ahora toca 4 por 3, muy bien. ¿Cuánto es 4 por 3? Dígame, cualquiera. A ver. 12. 12. Muy bien, muy bien. Ahora voy a restar 25 menos 12. Réstenlo, tío, réstenlo. 25 menos 12. Réstenlo, me dicen la respuesta. 13. Johnny, ahí está. Johnny, ¿ya qué respondiste, Johnny? Johnny, ¿qué falta? ¿Me falta algo acá, Johnny? ¿Qué me falta? 4 por 5, o sea, multiplicar 4 por 5. Ah, 4 por 5. 20. Profesor, está recontra fácil, profesor. Claro que es fácil, chicos. Esto es fácil. Solamente debo practicar la multiplicación y saber cuál es el procedimiento, cómo se hace el método de las. Cristóbal, ¿cómo se llama la fracción que salió, Cristóbal? Dime, por favor. 13/20. Muy bien, 13/20. Entonces dice, ¿cuánto le falta de arroz? Le falta 13/20 kilogramos de arroz. Qué bueno que se estén grabando cómo se lea. No, que 13/20, profesor. No, 13/20. Esa clase ya la hicimos y qué bueno que se acuerden hasta ahora cómo leer una fracción. Ya está. 13/20 le falta. No se olviden de corregir esta parte de la pregunta. Ya estaba mal la pregunta, pero ya la arreglamos acá abajito, ¿no? Ya. Continuemos a ver. Ya hicimos dos pequeñas situaciones. Ahora vamos a hacer las operaciones de frente. Vayan avanzando ustedes mientras yo pongo la rayita, ¿ya? Vayan avanzando ustedes. Voy a ponerla a ver. Esta es una suma. Ah, va a ir una rayita. Un más. Un igual. El profesor va avanzando esto. Y ahí la respuesta. Uy, acá hay una resta ya. Una sustracción. Voy a poner la rayita. Un menos. Igual. Me sale choque el igual. Ya está. Vamos a empezar con estas dos primeras. A ver. Cristóbal, empieza. A ver, Cristóbal, que está ahí ya. Listo, ya. Dime. ¿Cómo hago? Dime. 3 por 3. Rápido. 3 por 3. ¿Cuánto? Cualquiera, 9. Así, vamos a acabarlo rápido. 9. Más, ¿qué sigue? ¿Qué multiplico? 5 por 1. ¿Cuánto es 5 por 1? 5. Ya está. 9 más 5. 14. Ay, qué rápido está, chicos. Ya está bien, muy bien. Ahora me falta el de abajo. ¿Qué debo multiplicar? 15. No, 15, profesor, 15. ¿Qué debo multiplicar? 5 por 3. Dale 14, 15avos. Ya está. Recuerden, chicos, ustedes me están ayudando, pero deben decirme el procedimiento. La respuesta de frente, ¿ya? Díganme el procedimiento. Está bien que me ayuden, yo quiero que me ayuden con el procedimiento. ¿Sí? Ya, a ver, listo, muy bien. La primera, 14, 15avos. Procedimiento, ¿cómo empiezo? A ver, la siguiente. 2 por 5. ¿Cuánto? 2 por 5, 10. ¿Qué sigue? 3 por 1. 3. 10 menos 3. 13. 7. ¿Qué sigue? Luego 3 por 5, 15 otra vez. 15. Ahí está. Se llama. 15 avos. Listo, ahí está. Ya, a ver. Continuamos, a ver. Ya, va. Ya, pero ahí está. Conmigo. Ya, a ver. Acá voy a esperar. Voy a, mientras ustedes están resolviendo, voy a poner las rayitas que me faltan. Acá falta un igual. Y acá falta un más. Y me sale chueco. A ver, acá falta la rayita. Ay. Igual, rayita, y acá hay un menos. Ya está. Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir resolviendo, ya que esto está facilito. A ver, método del aspa. ¿Cómo es ese el método del aspa? 5 por 3. 10. Sigo con el método del aspa. 4 por 3. 12. Recuerden, díganme lo que debo 4 hacer. 4 por 3. No me digan de frente 12. No, no. 4 por 3. 12, ¿no? Ya. Sumo, 10 más 12. 10 más 12. 22.
Me falta el número de abajo. ¿Qué hago? 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. Ahí está. Qué fácil el método de la. 22 veintavos. Siguiente. Este, profesor, 5 por 2, 10. 6 por 1, 6. 10 menos 6. 4. Y abajo, me falta el de abajo. 6 por 2, 12. 6 por 2, 12. Ahí está. 4/12. Esto que hemos hecho es adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Heterogéneas cuando tiene diferente denominador. El denominador, profesor, o sea, cuando el de abajo es diferente, no te olvides. Solamente es el método del ASPA cuando el de abajo es diferente, cuando son heterogéneas. Atiende, por favor, después copies, atiende nomás. Yo quiero, el profesor quiere que te grabes eso. No, que profesor, yo acabé primerito. No, eso no. A mí no me importa eso de quién acabó primerito. Yo quiero el niño, profesor, que me atendió. Dime, David. Este, como yo voy cada día donde mi mamá ya me enseñó esto. Ah, qué está. Bueno. Qué bueno, okay. Que estés repasando. Está bien, repasa. Porque ese ya me lo enseña. Ah, qué bueno. Está muy bien, David, está muy bien. Qué bueno que repasen la parte. Está bien, está muy bien eso. Ya, a ver, seguimos. Ahora mira acá, hay otras operaciones. Pero, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Esta parte de subrayando. Fracciones homogéneas. Homogéneas. Acá voy a usar el método del ASPA. No. No. Y son 3 fracciones, profesor. Con 2 fracciones sí se puede. Porque esto de acá. No, igual. Esto no va a usar el método del ASPA. ¿Por qué? Porque no son heterogéneas. El método del ASPA es cuando el de abajo es diferente. Heterogéneas. Acá son, mira, homogéneas. 9. Iguales. Son números iguales, profesor. ¿Qué se hacía cuando eran todos iguales? Estos sí son de frente suma. O sea, tenemos que sumar ya, los pero números. ¿Qué hago con el de abajo? ¿Qué hago con el de abajo? Dígame. Igual, igual 9. Solo pongo el 9. Y como dijo Johnny, de frente se suma 5 más 8 más 3. ¿Hay quien lo suma rápido? 5 más 8 más 3. Súmenlo. 16. Ya está. Ya, ¿que ya cayó, profesor? Sí. La homogénea así de facilito. La homogénea la hicimos la clase pasada. Ah, por ejemplo, mira, la B. Yo ya sé 13. Uy, son homogéneas. Yo ya sé que el 13 va debajo porque son homogéneas. ¿Y qué hago con los de arriba? 24, mis compañeros. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto? 6. ¿Cuánto? A ver. ¿Cuánto es la resta? 15 menos 9. A ver, ¿quién me lo resta? 6. Ahí está. Ay, qué feo mi 6. 6/13. Son homogéneas, abajo está igualito. Ah, entonces abajo se queda igual. Profesor, de homogéneas puede ser suma o resta. Cualquiera, claro. Igual que acá, mira. Tengo 25 abajo, ya yo sé que va a 24. 24. 12 más 12, 24. Profesor, nos faltó algo crucial. Dime, hijito, rápido. Dime. La línea es que dice por dos, para multiplicar, o ese era. Ah, el... ya, ese es el de la fracción es equivalente. Del ASPA. Acá recuerden, el método del ASPA acá estamos haciendo para sumar y restar fracciones heterogéneas. Las homogéneas se hacen de frente. Las equivalentes no le he puesto hoy día. Y ahora quiero esta parte. Esto que ya me han demostrado que sí lo saben. Ya me han demostrado, pero igual por si acaso quiero ver. A ver, levante la mano. ¿Quién sabe cómo se llama el primer número? Levante, ya, no digan. Yo podría preguntar ya. El que levante la mano es porque va a responder. Mira, uy, profesor, no, la dejé levantada, discúlpeme. El que va a levantar la mano es porque ya sabe la respuesta. Ahí tengo niños que me están levantando la mano. Ya, a ver, Santiago Peña, dime el primero. ¿Cómo se llama? 3/100. 3/100, su compañero. Uy, a ver, vamos a ver, ¿alguien está de acuerdo? A ver. 3/100 será. 3/100. A ver, dígame a alguien más. No. ¿Cómo es? 3 centésimos. Centésimo. Ah, no hay problema si me equivoqué, ¿eh? Por eso, pero avos, tú dijiste cuando era grande. Sí, avos es para los números mayores de 10, no, de 20 diré. Pero yo dije que había una regla para el 100, para el 10 y para el 1000. Profesor. ¿Ah? ¿Qué pasa, David? Dime, David. Un rato, profesor. Ah, entonces busca y a ver. A ver,
Vamos a ver otro más. A ver, vamos a ver otro más. El avos no es para todos, recuerden, ¿no? A ver, Cristóbal, ¿cómo se llama la letra B? ¿Cómo se lee la fracción de la letra B? Dime, Cristóbal, a ver, ¿cómo se lee la B? Son 25 avos. Muy bien. 8, arriba dice 8. 25. Así se escribe 25. Mira cómo se escribe 25. 25. ¿Y le agrego? ¿Qué le agrego, Cristóbal? Avos. Avos. Ahí está la regla. Uy, ahí está. 8, 25 avos. ¿Se acordó la regla, Cristóbal? Muy bien. Miren bien en la CEA. A ver, Santiago Peña, te doy una oportunidad, hijito, mira. Ahora es un 1000, Santiago. Acuérdate la regla ya, Santiago. Abajo hay un número 1000. Dime, a ver, Santiago, ¿cómo se lee la letra C? Un milésimo. Ay, 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 se acordó la regla, ahora sí, Santiago. Muy bien, Santiago, muy bien. Un milésimo. Milé, ¿tiene la E? Simo. Un milésimo. Un milésimo. Vayan copiando, ¿verdad? Santiago Silva, a ver, Santiago, ya está muy calladito, Santiago, no sé qué raro, siempre me ayuda. Santiago, la T, a ver. 11, 11, cuarto. No te escuché bien, Santiago, fuerte, hijito, fuerte, no te escuché. Estaba bien, pero no te más fuerte. Once cuartos, gracias, Santiago. Recuerden, dije Santiago, estoy viendo quién está metiendo cuando digo Santiago. 11 cuartos. A ver, vamos a continuar. Rachel, dime el último, hijita, dime el último. ¿Cómo se lee el último, Rachel? Activa todavía, Rachel. 72 avos. Muy bien, ahí está. Rachel está ahí está Rachel, está atenta. Está calladita, pero está atenta. Muy bien, Rachel, gracias, hijita. 50, pongo normal. Abajo hay un 72. 70 y 2. Y le agrego avos. Ese es el truquito cuando es mayor de 20. 50, 72 avos. Muy bien, chicos. Hemos acabado toda. Yo pensé que iba a dejar esa actividad. Hemos acabado toda la actividad. Me manda solamente una foto de esta última página, ¿ya? Está esto, ¿no? Desde acá está, ¿no? Desde acá. Desde acá hasta acá. La última página nomás. Porque quiero ver lo que han trabajado, ¿ya? Gracias por su atención, chicos. Qué bueno que sigan practicando. Y que no se olviden de cómo es lo de la extracción. Gracias, chicos.